Juan, noticia desde Oriente Medio. Julio, nos vamos para Israel, que ha declarado el estado de emergencia tras el ataque masivo de Hezbollah. Este ha sido uno de los episodios más intensivos desde que comenzó la guerra en Gaza. Ha lanzado 300 cohetes contra Israel, y simultáneamente pues atacó Israel el sur del Líbano con más de 100 aviones. Todo esto este domingo, ya hay tensión en el norte del Líbano, y es por esa razón que hacemos comunicación con Einat Wilf, es exdiputada israelí, fue miembro del Parlamento del 2010 a 2013, fue presidenta del Comité de Educación y miembro del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa. Ana, la primera pregunta es cómo ha estado esta ofensiva y si cree que el Estado de Israel ha traicionado a los secuestrados de Hamás más que a cualquier otro de sus ciudadanos en los 76 años de existencia. Good morning. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you. So let's begin by asking you about the position of Israel. Do you believe that Israel has failed the people that are kidnapped by Hamas, and it has failed them more than it has ever failed any other Israeli citizen? I think there are several failures. There's clearly the failure on October 7th, an intelligence failure, a leadership failure, a military failure, the fact that they were even kidnapped, a failure to naively believe that the Palestinians actually wanted to care for themselves rather than destroy us, thinking that Hamas actually cared about building the Gaza Strip rather than building tunnels to try to destroy Israel. So that is clearly a failure. The other big failure, I think, is that Israel actually agreed to negotiate in order to negotiate over the people who were kidnapped. I think in a better world, on October 8th, the international community would have said clearly that no one gets to invade another country, occupy it, massacre its people, kidnap families from their homes, their beds on a Shabbat morning, and then everyone thinks it's legitimate to negotiate with them. The message should have been that Israel owes Hamas nothing, and that if they do not release the hostages, then they will face full destruction. And I think in that sense, we have failed the hostages because we were too soft. We agreed Let me translate that really quickly. I'm so sorry to interrupt. Dice que hay varios fracasos, comenzando por el del 7 de octubre. Nos dice que hay fracaso de inteligencia, de liderazgo, fracaso militar. El hecho de que fueran secuestrados el 7 de octubre ya, de hecho, es un fracaso de creer ingenuamente en los palestinos, no creer que querían destruirlos y que jamás le importaba construir la Franja de Gaza. Nos dice que es un fracaso de Israel, que acortó también negociaciones para que liberaran a los secuestrados. Para ella fueron muy suaves con Hamas, porque en un mundo, digamos, normal para ella, en un mundo mejor, en octubre 8 la comunidad internacional hubiera sido mucho más firme en condenar lo que hizo Hamas invadiendo otro territorio, llegando a masacrar y secuestrar gente de un territorio ajeno al de ellos, y pues no se legitimarían estas negociaciones. Nos dice que Israel no le debe absolutamente nada a Hamas y pues deberían liberar a esos secuestrados sin ningún tipo o sin darle nada a cambio. Por favor, preguntémosle a la doctora Einat sobre la negociación que está en curso, porque finalmente esta quedó estancada el domingo. ¿Y a quién le sirve más que no avance esa negociación? ¿A Hamas o a Israel, particularmente al señor Netanyahu? Let's speak about this ceasefire conversations that have been going on. In your opinion, who benefits more that from the ceasefire talks being a complete failure? Do you believe that Israel, and specifically Mr. Netanyahu, benefits from not getting to a ceasefire, or do you think that Hamas benefits? Clearly Hamas benefits. Hamas even benefits from the idea
of a ceasefire. The only idea that should have been on the table from October 7th is surrender, like Nazi Germany, like Imperial Japan. That's the only parallel. It's a people with a murderous ideology for whom the only way to end the war should be complete surrender and an agreement to build a new society like Germany built and like Japan built. The fact that the world agreed to begin to demand a ceasefire, the fact that people talk about a ceasefire, what is a ceasefire? As you know, on October 6th, we had a ceasefire. Does a ceasefire keep Hamas in power? That's what Hamas is planning. Does it allow it to continue to get billions, to build more tunnels, to get more arms? Of course a ceasefire benefits Hamas. The message to Hamas should have been utter and complete surrender, like Nazi Germany, like Imperial Japan. Well, thank you so much, Dr. Wilf, for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you. Pues dice que claramente un cese al fuego beneficia a Hamas. Nos dice que la idea que se debía presentar sobre la mesa es que se rindieran, así como lo hizo la Alemania nazi, así como la hizo Japón imperial. Entonces nos dice que son personas de ideología asesina y la única forma de acabar con esta guerra es que Hamas se rinda, porque un cese al fuego simplemente los beneficia a ellos para seguir construyendo sus túneles, para seguir fortaleciéndose y que Hamas siga en el poder. Nos dice que el acuerdo debería más bien que Hamas acepte construir una nueva sociedad, así como se hizo en Alemania y en Japón, y nos dice que pues esto simplemente beneficia a Hamas y por eso ella piensa que la única forma de salir de esto es exigirle a Hamas que se rinda.